Una cadena, que es una cadena japonesa. Bueno, para el video de hoy vamos a estar cambiándole la transmisión al FZ16. Bueno, obviamente vamos a necesitar el kit Corona Piñón, la cadena, que es una cadena japonesa, el crique, el tubo 8 para extraer acá el tornillito de ahí del piñón, un manguito de fuerza, una llave 17 y una pulsera que van a estar del otro lado. Luego también vamos a tener que extraer de allá de la masa la corona, o sea, hay que sacar la rueda. Bueno, dentro del intro y empezamos el video. Salió eso. Vamos a ajustar acá cada tuerca. Lo desajustamos y ahí podemos cambiar la corona. Esto va a salir fácilmente. Dejamos cada tornillito, cada tuerca a un costado. Una vez sacado esto, ponemos la corona. Esto va a salir así. Queda esto. Eso ya no sirve. Y abrimos esto. Ahí quitamos el seguro, ven, esto, de ahí lo sacamos. Una vez quitado el seguro, esto va a salir fácilmente. Sacamos el piñón. Acá está la cadena. La cadena también hay que sacarla, pero hay que acortarla para que pueda salir entera. Buscamos dónde está la unión. Acá está la unión, le sacamos la traba, va a salir la cadena, se va a desarmar, la podemos sacar, luego ponemos la cadena de vuelta, ponemos el piñón, aquí está el piñón, hacemos esto así, va para adentro esto, tiene que ubicarse cada muequita ahí. Ven ahí, así. Y una vez que entra, lo apretamos. Y cuando entró, eso queda ahí. Y la traba funciona del mismo método. Hay que buscarle la vuelta, porque ven, tiene dientitos y en otra parte no tiene. Y eso, bueno, hay que hacerlo coincidir justo en el huequito. Ven, ahí está la traba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si no nos coincide, bueno, lo buscamos el diente justo a donde tiene que ir. Así que ahora lo sacamos de vuelta, lo corremos medio diente
corremos medio diente así, de esta forma. Eso va a quedar ahí. Ahí está. Una vez ubicado el diente, ponemos el seguro. El seguro es este. Acá está el tornillito. Ponemos el tornillito que le va correspondiente. Tenemos ahí. Listo, ahí quedó colocado, quedó listo esto. Le damos una ajustadita más para revisar por las dudas. Y bueno, eso hay que asesorarse que quede bien apretado. Una vez que está bien apretado, procedemos a la cadena, sacarle la cadena, cortarla, y luego pasaremos a ponerla en el piñón. En el piñón y luego en la corona. Acá está la cadena nueva, pero vamos a cortar esta. Buscamos dónde está la unión estaba acá, bien. Con un destornillador plano, nos ayudamos, empujamos, ven, ahí sale la trabita. Una vez que salió la trabita, le hacemos un poquito de fuerza para afuera, obvio, y si no sale, le pechamos de vuelta. Ahí está, ahí salió, ven, acá tengo conmigo la trabita. Y bueno, una vez haciendo eso, gente, ¿qué hay que hacer? Hacemos esto, sacamos la trabita, ahí está, pechamos esto para que pueda salir, ven, de esta forma. Bueno, esta es la cadena nueva, retiramos el seguro que es el mismo que habíamos sacado de la cadena vieja. Hay que sacar la otra traba para poder ponerla acá en el piñón, así no se nos dificulta tanto después cuando ponemos la rueda. La rueda, si ustedes ven, está en proceso ya de armado para poder colocarla, pero lo que vamos a hacer es poner el piñón, ya está puesto acá, vamos a poner la cadena, la vamos a desplazar hacia atrás, la vamos a hacer que caiga por lo menos por este lado más o menos, y una vez que esté puesta, ahí recién le vamos a poner la traba y vamos a proceder a seguir con el armado de la cubierta. Piñón ya con la corona, con la cadena puesta, la corona con la cadena y su traba respectiva para poder colocarla. Y bueno, después hay que colocar el centrador. A medida que vamos poniendo la rueda, la vamos a levantar, ponemos el centrador, hacemos pasar el tornillo para adentro, lo mismo hay que repetir del otro lado, y luego hay que poner la varilla del freno y ajustarla y listo. Y después hay que estira cadena y ya quedaría listo el proceso de cómo cambiar la transmisión. Bueno, gente, acá lo que se le hizo después de haber ya puesto todo, lo que se hizo fue, bueno, fue poner el estira cadena, haberlo regulado bien, cosa que quede bien tensionada la cadena. Se lubricó la cadena, que obviamente se lubrica cada 500 kilómetros. Y bueno, ya una vez después de eso hay que revisar la holgura que tenga, ven. Tiene que tener entre 3 milímetros, 5 milímetros de holgura. Ahí, como estás viendo, que se mueve muy muy poquito. Ahí está bien tensionada la cadena. Y bueno, estiramos el estira cadena de acá, el estira cadena de este otro lado. Y ahí listo. Ahí sería cómo cambiar
la transmisión de tu moto. Así que bueno, espero que les guste el video y nos vemos en el próximo video y suscríbete. Terminamos así.